Bueno, entonces vamos a continuar donde nos quedamos la vez pasada, la clase número 4. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, vamos a investigar regiones en el plano, R2. Regiones en el plano R2. De manera que le vamos a pedir que esté por encima del eje X. Entonces, vamos a denotar como R de F de AB al conjunto de puntos X, Y en R cruz R o R2, tales que X está entre A y B. Y la función es mayor o igual que 0, es decir, bueno, y otra cosa más, donde la función f está definida en el intervalo cerrado AB como dominio y es una función real, es acotada. Acotada es lo único que vamos a pedir, que la función f sea acotada. Y como podemos ver aquí, estamos pidiendo que f de x sea mayor o igual que 0. ¿Esto qué significa? Que no vamos a tomar regiones que hagan esto, por ejemplo. Es decir, que tengan una parte que está por abajo del eje x. Entonces, solamente vamos a tomar regiones que están por encima del eje x y vamos a permitir que esas funciones puedan ser 0, es decir, podemos tener cosas como esta. Como esta. Definidas en un intervalo AB. Bueno, aquí me pasé, pero. Y simplemente lo único que vamos a pedir es que la función sea acotada, es decir, que podemos tener una función definida en AB. Pero no sé, no necesariamente una función continua, pero sí acotada. Es decir, pueden haber valores de la función como este puntito que sale, pero al final de cuentas la función es acotada, en este caso visual, por este valor, lo que significa que este punto no se va a infinito y tampoco vamos a tomar cosas como la hipérbole equilátera, por ejemplo, que esté definida en el intervalo cero cerrado. O 0 cerrado con coma 3, por ejemplo, porque esto no está acotado, se va hasta infinito. ¿Entienden? Entonces vamos a tomar regiones que cumplen con esta condición. Ahora, solamente para visualizar lo que queremos hacer, vamos a utilizar funciones continuas. En este caso, entonces, tenemos el intervalo cerrado AB y vamos a tener una función definida aquí. Entonces, ¿cuál va a ser la idea? La idea va a ser que lo que queremos, bueno, antes de dar la idea, lo que queremos hacer es encontrar cuál es el área que está por encima del eje X, acotada entre A y B, y bajo la función f de x que hemos definido aquí. Entonces, esta región R de f de AB, tal que x está entre A y B y Y está entre 0 y f de x, es precisamente esta que estoy pintando en amarillo aquí. Y el objetivo de todo esto va a ser calcular el área. De esa región. Entonces, aquí estoy poniendo la función continua, pero no es un requisito que estamos pidiendo la función. Solamente le estamos pidiendo que sea acotada. Entonces, siguiendo la idea que vimos en el video anterior, donde teníamos la circunferencia y entonces íbamos aproximando con una sucesión de polígonos circunscritos para poder averiguar cuál era el área de la circunferencia con una sucesión de polígonos inscritos y circunscritos.
Entonces, esa misma idea la vamos a utilizar aquí. Entonces, lo que vamos a hacer es meter polígonos, no necesariamente regulares, polígonos inscritos y polígonos circunscritos para ir aproximando el área de esta región en amarillo que pintamos aquí. Entonces, la idea es la siguiente. Bueno, muchos ya vieron todo esto, pero espero que les quede claro o que si ya se olvidaron, les sirva para recordar. Entonces tenemos el intervalo cerrado AB y tenemos la función, vamos a ponerla así, f de x, la región f de AB, donde f es una función que va de AB en los reales. Muy bien, entonces podemos subdividir, sea, podemos empezar tomando un rectángulo. Que digamos, tenemos que la función f es acotada. F es acotada en un conjunto compacto AB. Nosotros vimos en cálculo 1 que un conjunto compacto era aquel donde para cualquier cubierta abierta de ese conjunto, toda cubierta abierta de ese conjunto tenía una subcubierta finita. Entonces, una definición muy abstracta de conjunto compacto. La mayoría de ustedes quizá vieron como conjunto compacto aquellos intervalos que son cerrados y acotados. Y efectivamente, el intervalo AB es un conjunto cerrado y acotado. Entonces, por lo tanto, es un conjunto compacto. ¿Y eso de dónde viene? Eso viene del teorema de Heine-Borel. De Heine, no, perdón. De Heine-Borel. Que dice que un conjunto es compacto en R. No vacío, un subconjunto de R no vacío es compacto sí, solo si es cerrado y acotado. Bueno, nosotros en cálculo 1 demostramos justamente que los intervalos cerrados eran conjuntos compactos, que eran cerrados y eran acotados. Entonces, por ejemplo, ¿por qué es importante esto? Porque tenemos varios teoremas que se vieron en la parte de continuidad en cálculo 1. Ejemplo, si tenemos una función f que está definida en un compacto, una función real definida en un compacto K, que es continua, entonces eso significa que alcanza su máximo y su mínimo en ese conjunto compacto. Y en ese caso, el máximo y el mínimo coincide con el ínfimo y el supremo de la función ahí, por ejemplo. Entonces, es un teorema, o sea, esta propiedad de los conjuntos compactos es una herramienta poderosa para tener este tipo de propiedades. Ahora, nosotros no estamos pidiendo que la función sea continua, solamente estamos pidiendo que sea acotada. Entonces, como f es acotada en el compacto AB, entonces existe, por definición, existe un número m mayor que 0, tal que el valor absoluto de la función es menor o igual que m para todo elemento del intervalo AB. Y ahora, como f es acotada también en cada uno de estos, eso implica por los teoremas que demostraron en cálculo 1 que f es acotada en cada subintervalo de AB.
Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque la idea es, si tenemos el intervalo AB, lo que vamos a hacer es subdividirlo en más intervalos. Entonces, la idea es encontrar cuál es el área de esta región que está bajo la curva, o de la región definida como R de AB. Entonces, podemos empezar aproximando el área con un rectángulo. Como la función es acotada, va a alcanzar su ínfimo y su supremo ahí. Entonces, lo voy a poner hasta acá. Entonces, por ejemplo, el mínimo o el ínfimo en este, aquí en este caso que es continuo, el mínimo sería este punto. Y entonces lo que tendría es esta región poligonal en amarillo. Entonces, evidentemente esta área es mucho menor que el área que quiero encontrar. Pero, bueno, y por el otro lado, el máximo de esta función se alcanzaría como por aquí. Aquí más o menos. Ya tiene que ser tangente, evidentemente, ahí. Entonces lo que tenemos es este cuadrado que estoy señalando con el cursor. Y entonces tenemos un área más grande que el área que queremos calcular, ¿ven? Ahora, si yo subdivido este intervalo, por ejemplo, en intervalos, vamos a decir que sea A igual a X0, X0 menor que X1, menor que X2, menor que X3 y menor que X4, que sea igual a B. Entonces, este A sería X0 y aquí estoy metiendo otro punto, digamos, X1. Acá estoy metiendo el punto X2 y acá estaría metiendo el punto X3 y este B sería el X4. Entonces, si hago esto, la función va a ser acotada en cada uno de estos intervalos, en el x0, x1, y entonces va a alcanzar su ínfimo y su supremo ahí. Ahora, repito mucho esto porque no nos estamos centrando en funciones continuas. Estoy utilizando una función continua para entender la idea que vamos a usar justamente para definir lo que vamos a llamar integral. Pero en todo lo que hagamos, la única condición que le vamos a pedir a la función es que sea acotada. Entonces, si es acotada en un intervalo o en un conjunto compacto AB, en un intervalo cerrado AB, ustedes demostraron en cálculo 1 que entonces va a ser acotada en todos los subintervalos que se tengan de AB. Entonces va a ser acotada en AX1, en X1, X2, X2, X3 y X3, X4 cerrados. Y en cada uno de esos, como la función es acotada, va a alcanzar su máximo y su mínimo. En el caso especial en el que la función es continua, ese máximo y ese mínimo coinciden con el ínfimo y el supremo de la función. Bueno, entonces si hago esto, entonces en el intervalo x0, x1 voy a tener un mínimo, que justamente va a ser este de aquí. Y entonces voy a tener este mismo rectangulito. Y voy a tener un supremo, o un máximo, en este caso que la función es continua, que estaría aquí. ¿Ven? Entonces ahí el área esta grandota va disminuyendo, ¿ven? Voy a marcarle un poco más aquí. Ahora, esta es el área que está por fuera, digamos, es todo este rectángulo, voy a señalarlo con el cursor. Todo este rectángulo es el área de este polígono circunscrito, es decir, los que vienen por arriba. Y el área en amarillo son los que están inscritos, los que están adentro. Luego, en X1, X2 tengo lo mismo, que es acotada, entonces en este caso es continua, entonces alcanza su máximo y su mínimo ahí.
Tengo este rectángulo y el valor mínimo nos estaría como por aquí. Lo pinté ahí muy, no muy bien, pero ahí tendría el siguiente. Entonces, esta área sería para la nueva partición y tiene el máximo ahí. Entonces, aquí tendría los rectángulos por afuera y no lo pinté bien. Los rectángulos por afuera. ¿Ven? O sea, es todo esto, todo este rectángulo es el área que va como por arriba. Y así en cada uno de los intervalos. Luego en este tengo otra vez esto, valor máximo. Entonces tiene un valor mínimo que sería este. Entonces eso le agrega toda esta área por abajo. Y entonces vemos que la aproximación va mejorando. Y luego de x3 a b a x4 tengo otro que alcanza su mínimo aquí. Entonces tengo toda esta área de acá. Y análogamente con el máximo. Aquí el máximo estaría por aquí. Tengo todo este rectángulo en rojo con todo lo amarillo. Entonces acuérdense que es todo este rectángulo, es el que va por afuera, el que está circunscrito. Y luego el siguiente sería el máximo que estaría aquí, de este rectangulito. Entonces lo que pueden ver es que si vamos metiendo cada vez, si ponemos otro punto, por ejemplo, entonces el área se va a ir a, el área amarilla se va a ir acercando al área de la región RDF de AB, que es el área bajo la curva, mientras que el área en rojo va disminuyendo hasta acercarse al área que queremos calcular. ¿De acuerdo? Entonces, justamente en, por ejemplo, en x0, x1 tenemos un valor mínimo que le vamos a llamar m1 chiquita, que en este caso era este punto de aquí. Y tenemos un máximo que le vamos a llamar m1 grande. Luego en el que sigue, tenemos otro mínimo que le vamos a llamar m2 y otro máximo que le vamos a llamar m2 grande. Luego en el siguiente intervalo x2, x3 tenemos un mínimo. En este caso coincide con el máximo del otro intervalo y tenemos un máximo que vamos a llamar M3 mayúscula. Luego en el siguiente que este es X4 tenemos otro mínimo que llamamos M4 y otro máximo que llamamos M mayúscula 4. Y cada uno de estos intervalitos tiene longitud, ejemplo, delta de x 1, pues sería x1, x1 medido desde aquí, x1 menos x0. Entonces, esa es la longitud, este sería delta de x1. Luego tengo delta de x2, que es x2, todo este x2 menos x1 me da este de aquí. Entonces, esta es delta de x2. Luego x3 medido desde aquí, todo este x3 le quito x2, entonces me queda x3 menos x2, y luego x4 menos x3 sería este intervalito de aquí. Ok, entonces este sería en general, pues esto lo puedo escribir como delta de XK igual a XK menos XK menos 1. Entonces, si K vale 1, tendría delta de X1 que es X1 menos X de 1 menos 1, 0 menos X0. Luego, si K vale igual a 2, tendría delta X2 igual a X2 menos X1. Aquí es menos. Si K vale 3, entonces tendría delta X3, X3 menos X2. Y si K vale 4, tendría delta X4 igual a X4 menos X3. Exactamente lo que tenemos aquí.
Ok, entonces esto lo estoy haciendo para ir metiendo la notación. Entonces, muy bien. Ahora, ¿cómo vamos a... Sabemos calcular las áreas de los rectángulos. Entonces, tenemos que, vamos, hemos llamado MI al mínimo, el mínimo que en este caso sería el ínfimo, el mínimo. Bueno, estamos tomando el caso continuo, entonces sería el mínimo. El mínimo y M mayúscula I, el máximo de F en cada uno de estos intervalos X, Y, X, Y menos 1 o XK que lo puse. XK menos 1. Entonces, ¿qué significa eso? Que en X1, X0, perdón, aquí me equivoqué. Entonces sería, sí, entonces los intervalos serían XK menos 1, XK. Entonces, si K vale 1, tengo el intervalo X0, X1 y S como F es acotada en X0, X1. Lo que tenemos es que M1 va a ser el ínfimo de F de X en ese intervalo. Y M1 grande va a ser el supremo de F de X en X0, X1. Ahora, si F es continua, este ínfimo es justamente el mínimo. Coincide con el mínimo de la función ahí y este supremo coincide con el máximo. Solamente en el caso de que f sea continua, entonces, en general es el ínfimo y el supremo. Entonces, en general este mi chiquita, digamos, va a ser el supremo de x que pertenece a x y menos 1. Aquí estoy cambiando el índice porque da igual lo que le, si es k o es y, lo mismo. Aquí debería poner k de la función f de x y mi mayúscula es el, perdón, es el ínfimo. Y M y mayúscula es el supremo. Es el supremo de la función en cada uno de estos intervalos. Ahora, tenemos dos áreas. La que está por adentro y por afuera. O sea, la que está circunscrita. ¿Verdad? Entonces, podemos ver que, dado esto, ¿cuál va a ser el área amarilla? Entonces, el área amarilla va a ser, que a eso le vamos a llamar suma inferior. La suma amarilla de la función f para esta partición p, donde esta partición P son todos los puntos en los que hemos subdividido el intervalo AB. Entonces, esta partición P, porque hemos partido el intervalo, tiene los puntos X0, X1, X2, X3 y X4, donde X0 es igual a A y X4 es igual a B. Es una partición. Entonces, esta suma
que sería el área amarilla. Digo, aquí estoy, ¿cómo se dice eso? Se me olvidó. Bueno, estoy diciendo lo mismo porque ya lo estoy poniendo en amarillo, pues. Entonces, esta suma inferior, que es en amarillo, ¿cómo la calculo? Pues el área de los rectángulos, que es base por altura. Entonces, la base de este es delta x1 y la altura es m1. Entonces, es m1 por delta x1 más el siguiente rectángulo, la base es delta x2 y la altura es m2. Luego la siguiente sería delta x3 por m3, que es la altura de este. Y finalmente sería delta x4 por la altura que es m4. Entonces, ese es el área interior, el área interna. Y esto como lo puedo escribir brevemente como la suma desde igual a 1 hasta 4 de MI por delta XI. Y eso me da esto que tenemos acá. Y tenemos el área roja, el área circunscrita, la que va por afuera. Esta la vamos a denotar con una línea arriba, que van a ser las sumas superiores. Entonces, esto va a ser el área roja. Entonces, de nueva cuenta, como son rectángulos, va a ser la base por la altura. En este caso, la base es la misma, delta x1, pero la altura cambia, es m1. En el siguiente es delta x2 la base, la altura es m mayúscula 2. En el siguiente es delta x3 la base, la altura es m3. Y en el siguiente es delta 4 la base y la altura es m4. Entonces esto nos va a quedar m1 delta x1 más m2 delta x2 más m3 por delta x3 más m4 por delta x4. Y esto lo vamos a escribir como la suma desde igual a 1 hasta 4 de mi por delta xi. Entonces si hacemos lo mismo y agregamos puntos a la partición, no sé, por ejemplo, si damos una P que tenga x0, x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9 y x10, el área va a ser mucho, la aproximación del área va a ser mucho mejor si empiezo a cortar. Entonces aquí, esta área que está por adentro va a ir aumentando, mientras que el área que está por afuera va a ir disminuyendo y se van a ir acercando al área de la región RDF de AB. Entonces, todo es de manera intuitiva. Y esta suma inferior, que sería el área de los amarillos, que serían todos estos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 rectángulos, entonces, sería la suma desde igual a 1 hasta 10 de MI delta X, y nada más va a cambiar esto de aquí por el número de elementos que tengamos. Entonces va a ser exactamente lo mismo. Entonces, entre más puntos agreguemos a la división del intervalo, a más nos vamos a aproximar al área bajo esa curva o al área de la región R que queremos encontrar. Entonces, esa área, digamos, el área de la región R de F de AB, tiene que satisfacer que está por abajo de las sumas superiores para esa P y está por arriba de las sumas inferiores de esa P. Y esto que está aquí no debe depender de quién es la P que yo dé. Entonces yo puedo dar una P en general, la que sea. O sea, puede ser que
Esta P, aquí agarré los puntos más o menos como equidistantes, pero puede ser que un X1 esté aquí, el X2 esté hasta acá, el X3 por acá. Entonces no importa cómo yo elija los puntos para subdividir el intervalo. En otras palabras, no importa, no debe de importar quién es la partición P que yo dé ahí. Entonces, este resultado que está aquí debe ser independiente de cómo subdivida el intervalo. A ver, todo eso de manera intuitiva se ve, es decir, independiente de la partición. De la partición P. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa con esto? Ok, entonces, eso no va a depender de cómo se haga la partición. Y a medida que los puntos de la partición sean más, más, más y más, estas áreas, tanto la que está por arriba como la que está para abajo, se van a parecer hasta el punto de que van a ser iguales y van a ser iguales al área de la región que yo quiero encontrar. Y esas cosas, esa cosa justamente va a ser la integral. Y esa integral va a cumplir con la definición que dimos de medida en la clase 2. Entonces, va a ser una medida, va a ser un área. Ok. Entonces, con todo eso que ya dimos, vamos a empezar a dar definiciones formales. Espero que se haya entendido con este diagrama de dónde sale todo lo que se define después en los libros, lo que vamos a poner aquí. Entonces, se va a dar la definición 1.2.1. Creo que no hemos definido nada hasta ahorita. Entonces vamos a decir sea A menor que B. Entonces, una partición. De hecho, A menor igual que, bueno, ahorita voy a poner A menor que B y ahorita hago una observación. Sea menor que B, entonces una partición del intervalo AB es una colección. Es una colección finita de puntos. De puntos de AB. De AB. De acuerdo, en otras palabras, la partición P va a ser el conjunto X0, X1, X2, XI menos 1, XI, luego XI más 1, etcétera, hasta XN menos 1, XN. Vamos a ponerla aquí, es decir, P igual a esto es una partición. Una partición de A, B. Sí, solo sí. Sí, solo sí. A es igual a X0 y X0 es menor que X1, menor que X2, menor que XI menos 1, menor que XI, menor que XI más 1. Menor que xn menos 1, menor que xn, igual a b. Entonces, esa va a ser una partición. Por ejemplo, no sé, digamos que tenemos el intervalo 0, 1. Entonces, podemos dar una partición de ese intervalo. Aquí está, ese es el intervalo 0, 1. Cerrado y lo partimos en tres partes iguales, digamos, un tercio, dos tercios y uno. Entonces podemos dar como partición 0, un tercio, dos tercios, coma uno. Es una partición porque cumple con esta condición de aquí. Es decir, 0 es igual a 0, que es el x0,
y eso es menor que un tercio, que vendría a ser el x1, esto es menor que 2 tercios, que sería el x2, y esto es menor que 1, que sería el x3, que es igual justamente a 1, que es igual a b. Entonces, esa sería una partición de este intervalo. Ahora, podemos agregar puntos a esta partición como hacíamos aquí para poder aproximar cada vez mejor el área. Entonces, si agregamos puntos ahí, por ejemplo, este que sería un sexto, este sería 2/6, que es 2/3, luego aquí tendríamos un medio, 2/3 y 5/6, por ejemplo. Entonces le estamos agregando 3 puntos aquí. Entonces tenemos una nueva partición que voy a llamar P', que va a tener a los puntos 0, 1/6, 1/3, 1/2, 2/3, 5/6 y 1. Entonces esta P' también es una partición porque 0 es igual a A, que es el x0, y eso es menor que 1/6, que sería el x1 menor, digamos un nuevo x1. Sé quién llamar prima, menor que 1/3, que sería x2 prima, menor que 1/2, que sería x3 prima, menor que 2/3, que sería x4 prima, menor que 5/6, que sería x5 prima, menor que 1, que sería x6 prima. Y eso sería igual a b, que es justamente 1, el otro extremo del intervalo. Entonces, esta es una partición también. Entonces, esa, la amarilla, P' tiene los puntos de P y además y otros más y otros más. Entonces, esto se va a llamar P' se va a llamar un refinamiento de P. Entonces, ¿qué significa que es un refinamiento de P que tiene más puntos que la partición original? Entonces, está refinada. Ahora, antes de definir formalmente qué es eso de refinamiento, aquí digo, la idea intuitiva creo que es clara, una observación. ¿Por qué no tomamos? O sea, si tomamos que A es menor igual que B, entonces el intervalo es AB. Pero, si A es igual a B, entonces la única partición admisible es este x0, que es igual a A, que es igual a B. Entonces no hay más. Y solamente el caso no trivial, si A es menor que B, entonces tenemos todas las posibles particiones. Entonces, por ese motivo, aquí se pide que A sea menor que B y no se incluye el caso igual, porque sería el caso trivial, donde nada más tenemos un punto en la partición. Muy bien, entonces vamos a definir lo que es un refinamiento. Definición 1.2.2. O sea, decir que P' es un refinamiento. Es un refinamiento de P. Entonces, esto lo vamos a denotar como P contenido en P', o luego también lo ponen así como P' que contiene a P. Es exactamente lo mismo. Esto y esto es lo mismo. Entonces, P está contenido en P', como vimos aquí. Esta P verde es un subconjunto de P'. Bueno, y de hecho aquí es un subconjunto que contiene, o sea, P' contiene puntos que no están en P. Ok, entonces es un refinamiento, sí, solo sí. Sí, solo sí. P' es partición de AB y todos los elementos
de P lo son de P prima. O en otras palabras, voy a poner en otro color, en otras palabras que va a ser un refinamiento si todo punto de P está en P prima. Es decir, hay puntos de P prima que no están en P. Muy bien. Entonces, eso es lo que va a ser un refinamiento. Ahora vamos a definir formalmente las cosas que teníamos aquí. Todo esto es lo que son las sumas inferiores y sumas superiores, que visualmente e intuitivamente ya quedó claro qué significan, de manera geométrica. Pero justamente nunca vamos a decir que son un área. Nada más, esto es para tener la idea intuitiva, pero la definición formal sería la siguiente. Entonces vamos a decir, sea f una función real acotada en el conjunto compacto AB, en el dominio, y sea p igual a x0, x1 hasta xn, una partición de el intervalo AB. Entonces, esto lo vamos a denotar como, ya no voy a escribir sea P una partición de P, simplemente voy a decir P es una partición de AB, del intervalo AB. Entonces, pueden haber muchas particiones, o hay, de hecho, hay muchas particiones. Entonces, esa es una partición, una de las posibles particiones de AB. Y entonces, como ya vimos, si esa cotada existe tanto en el ínfimo como el supremo, entonces vamos a decir sean m i de f, que simplemente vamos a denotar como mi. Eso va a ser el ínfimo de la función f de x en el intervalo x i menos 1, x i. Y esto explícitamente pues sería el ínfimo de la función f de x, tal que x i menos 1 es menor o igual que x y esto es menor o igual que x i. O sea, el ínfimo de la función f de x en este intervalo, que es lo que vimos acá. En cada uno de estos intervalitos tenemos un ínfimo y tenemos un supremo, que en el caso que la función es continua coinciden con el máximo y el mínimo, pero cuando es acotada, no necesariamente. Y mi mayúscula de f, que simplemente vamos a poner como mi grande, va a ser el supremo de la función f de x en ese intervalo, en esos subintervalos también. Explícitamente sería el supremo de la función f de x, tal que x i menos 1 es menor o igual que x, menor o igual que x i. Que según lo que ya vimos antes, son estos en rojo. Entonces aquí la función es acotada y alcanza su máximo, bueno, su supremo y su ínfimo, que en este caso coincide con el máximo y el mínimo, porque la función es continua en el diagrama. Pero en general no es continua, es simplemente acotada, entonces lo más general es el ínfimo y el supremo. Ok, entonces la suma inferior de la función f respecto a la partición P, a esta, representada como S inferior de FP, o también es común ponerle la L por el nombre en inglés de loop FP. Así lo ponen, es lo mismo.
Equivalentemente, déjenle pongo aquí así. Es LDF. Entonces, esa suma inferior la definimos como es inferior de FP, que es la suma desde I igual a 1 hasta N, como ya vimos, de M de I de delta X Y, donde delta X Y, donde delta X Y es X Y menos X Y menos 1 para toda I desde 1 hasta N. Bueno, eso lo voy a poner después mejor. Entonces, esas son las sumas superiores, inferiores, perdón. Y la suma superior de F respecto a P, representada como S con una línea arriba de FP, que lo van a ver como OPA, o sea, la U de FP. En el SPIVAC manejan esta notación y está pues en los libros de análisis, pero es exactamente lo mismo. Esa se define como S arriba de FP igual a la suma desde igual a 1 hasta N de los supremos por la longitud de los intervalos. Y ahora sí, ¿dónde? Delta de XY es precisamente XY menos 1. Me da miedo que esta cosa se bloquee y no me grabe el video otra vez. Es un problema que he estado teniendo con esto. Espero que no. Para I desde 1 hasta N. Y a S abajo y S arriba se les conoce también como las sumas de Dabux de la función f en el intervalo cerrado AB. Ok. Entonces, como aquí voy a escribir eso, como ya vimos todo lo que hemos observado, sí. F de X es mayor o igual que 0, como hemos tomado para todo X en el conjunto compacto AB. Entonces, la suma inferior, S abajo de FP, representa el área. El área o la medida de área, como le llamamos, de la región poligonal inscrita en la región R de F de AB. Y las sumas superiores S arriba de FP es representan el área de la región poligonal circunscrita. En RDFAB. Muy bien. Entonces, ¿qué más? Bueno, de cálculo 1 sabemos que vieron el ínfimo y el supremo, supongo. Sabemos que el ínfimo de la función f, que es como lo hemos definido como el ínfimo de f de x, en este caso en el intervalo x y menos 1 x y, es menor o igual
que el supremo de la función f de x en x y menos 1 x y. Esto ya necesitamos probarlo porque ya lo vieron en cálculo 1, se supone. Y si no, si tienen dudas o algo, le pueden preguntar a Arturo. En esto sí no me puedo detener porque si no, no vamos a alcanzar a ver lo que tenemos que hacer. Entonces esto ya queda. Si tienen dudas sobre esto, chéquenlo con Arturo, que les recuerde la definición y todo eso. Entonces, vamos a poner eso, lo que dije antes, como una observación también aquí. Pidiendo que F sea acotada en un compacto. En este caso, el intervalo en el intervalo. El intervalo AB. Entonces, sabemos que existen tanto el ínfimo y el supremo. En este caso no coinciden en general, bueno, más bien que en general no coinciden con el máximo, con el mínimo y el máximo. A menos que f sea continuo. Entonces, ¿por qué existe tanto el ínfimo y el supremo? Porque si f es acotada, o sea, si f es acotada como teníamos aquí es acotada, entonces tenemos un conjunto, o sea, las imágenes de f, ustedes saben que si yo le doy un valor aquí, por ejemplo, a, entonces f de a ya es un número real. Entonces, si luego le doy todos los valores de aquí, entonces eso me va a dar todos los valores f de x que van a ser números reales para toda x que está en AB. Entonces voy a tener un conjunto de números reales. Todos los puntos que puedo poner aquí, incluido este que se bota y todos los de acá. Entonces tengo un conjunto acotado de números reales, distinto del vacío. Entonces por el axioma del supremo, ese conjunto tiene máximo, tiene supremo. Y en este caso también, así como lo estamos tomando, la función es acotada por abajo. Entonces lo que tenemos es un conjunto que es acotado inferiormente y superiormente. Entonces el axioma del supremo lo que nos dice es que ese conjunto tiene un supremo y tiene un ínfimo. Y eso garantiza la existencia de estas cosas que pusimos aquí, justamente. Entonces, lo que lo justifica es el axioma del supremo. Muy bien, entonces lo que tenemos acá es que MI es menor o igual que MI mayúscula para toda I desde 1 hasta N. Entonces, ¿qué significa eso? Digamos, esta cosa la pude haber puesto como lema, pero es como trivial. O sea, trivial porque ya se ha definido en cálculo 1 el supremo y saben que todo el trabajo que eso implicó, que hubo detrás para poder llegar a esa propiedad de los números reales que nos garantiza que no tiene huecos. Y que lo hace diferente del conjunto de los números racionales, por ejemplo. Entonces, pero digamos, ya teniendo esa definición, o sea, trivialmente tenemos que existe tanto el ínfimo como el supremo para esa función siendo acotada por el axioma del supremo. Y entonces tenemos la relación de que el ínfimo siempre es menor o igual que el supremo de la función en
en ese intervalo o en ese conjunto compacto. Entonces, si esto lo multiplicamos por el número positivo delta de xi, que es la longitud de los intervalos, que es un número mayor que cero, entonces, y estos son números reales también, entonces tenemos que mi por delta de xi es menor o igual que mi mayúscula por delta de xi. ¿De acuerdo? Entonces, esto es para i desde 1 hasta n. Entonces, ¿qué tenemos? Pues tenemos m1 por delta de x1 menor o igual que m1 delta de x1. Lo tenemos m2 delta x2 menor o igual que m2 por delta de x2. Y así nos seguimos hasta mn delta de xn menor o igual que mn delta xn. Entonces, de aquí, como son números reales, podemos sumar. Y como es los números reales son un conjunto ordenado que cumple todas las propiedades que ya vieron en cálculo 1, entonces tendríamos m1 delta de x1 más m2 delta de x2, etcétera, más mn delta de xn es menor o igual que m1 delta de x1 más m2 delta de x2 hasta mn delta de xn. Y en otras palabras, lo que tenemos es que la suma sobre i de mi delta xi, o sea, desde igual a 1 hasta n, es menor o igual que la suma desde igual a 1 hasta n de mi mayúscula por delta de xi. ¿Y esto qué son? Las sumas inferiores para una partición P. Entonces, las sumas inferiores son menores o iguales que las sumas superiores de F en P, para toda partición P que pertenece a AB. Entonces esto le vamos a llamar 1. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué significa esto? Pues que lo que habíamos visto intuitivamente acá, que el área en amarillo siempre, siempre va a estar por debajo del área en rojo. Y a lo más que van a poder ser es iguales si es que ambas tienden al área de la región que estamos analizando aquí. Entonces, siempre el área que está por afuera siempre va a ser mayor que el área que está por abajo, lo cual se ve intuitivamente, lo cual es intuitivamente claro, repito. Entonces, a lo mejor Arturo o ustedes que ya manejan la computadora mucho mejor, pueden hacer una simulación para ver cómo entre más particiones le van dando a esto, cómo esta área en amarillo va creciendo y esta área en rojo va decreciendo, pero nunca pasa que el área de amarillo supere al área de rojo. Nunca. Y eso precisamente es lo que hemos demostrado aquí, con esta propiedad. Entonces, esta es la primera parte de la clase 4. Afortunadamente no se borró. Y continúo con la parte 2.